Nos hemos reunido judíos y cristianos frente a la tragedia que está ocurriendo en el mundo por la guerra de Ucrania para implorar por la paz. Hay una barbarie que es la matanza de inocentes, gente que sufre, civiles indefensos, y no hay ninguna razón estratégica que pueda justificar esta guerra. Imploramos el perdón del Señor. No podemos ser nuevamente como Caín, que toma las piedras del campo para matar a su hermano Abel. Le pedimos perdón al Señor, lo invocamos, imploramos su misericordia. Señor, que termine la guerra, que vuelva a reinar la paz. Desde el texto bíblico, la palabra del Creador nos convoca. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es una opción, es un imperativo. Nos debe importar a cada instante lo que le ocurre a nuestro prójimo. No podemos mirar para otro lado cuando un hermano sufre. Esa es la llamada de este tiempo. Esa es la señal de estos días. Que vuelva la paz, que podamos vivir hermanados, todos juntos, bajo el reino de Dios. Y ante todo esto que hemos expresado, nos hacemos la pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos encontrar consuelo? La guerra es un dilema que nos pone frente al prójimo y también frente a Dios. Lloramos por todos aquellos que la tienen que enfrentar y hoy mueren o sufren por ella. Y en esa impotencia de no saber qué poder hacer con ellos desde la lejanía, nos preguntamos ante Dios nuevamente, ¿qué puedo hacer? Y por eso también, con las palabras del salmista, levantamos nuestra oración a Él, miramos hacia las montañas y le pedimos que nos proteja. El Señor siempre nos protege, siempre está al lado nuestro. Y Él no descansa hasta que encontremos la paz. Por eso invoquemos con el salmista que vuelva otra vez la paz al mundo. Amén.